Venga, una probilla de concepto rápida con Fujitsu FM7. Estoy utilizando los altavoces del PC corrientes y molientes a un volumen del 75% aproximadamente, sin filtros ni nada, tal cual la salida que está del PC. Aquí tenemos un Fujitsu Micro 7 conectado por vídeo monocromo con un cable del PC 8801 y un cable de casete de MSX, que es el que hace de interfaz con el altavoz. Y por el otro lado tenemos un PC que estoy ejecutando MES y del FM7. Y voy a cargar un juego que es el Sonic, parece ser, ¿no? Entonces aquí simplemente haríamos un load, le doy al intro, aquí venimos al PC, en el MES tecleamos un load y le damos intro. Ahora voy a invocar la cinta cassette, le voy a decir que quiero que me hagas play y como veis, ahí se pone el contador. ¿Vale? Aquí en el FM7 está recibiendo el audio del MES. Ahí está encontrado el Sonic. Y como no le he hecho run, sino que le he dicho que cargue, voy a tener que manualmente hacer el run. Con lo cual hago un run en este. Hago un run en este. El contador de casetes continúa con su evolución. Y aquí tenemos las pantallas negras. Nos toca esperar un ratito, seguramente. Seguimos comentando. Hola, estamos a falta de menos de un minuto de vuelta. Las pantallas continúan en negro. El FM7 está haciendo switch, está switchando el relé interno de que tiene para el cassette, al igual que lo hace el TRS-80, el Coco y el Dragón. No sé si lo habéis oído ahora. Bien, y nos estamos aproximando. Estamos a más o menos 20 segundos y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, este ha cargado y este resulta que también ha cargado. Increíblemente, los dos han cargado. Vamos a ver si este suena. Pero han cogido caminos diferentes, ¿eh? Yo este lo puedo parar si quiero, puedo hacer una pausa y puedo venir a este otro. Y lo suyo sería que lo tuviéramos sin color. Pero bueno, funcionando lo tenemos. Sin más dilación, pues la versión de color es esta. Le vamos a quitar la pausa y ahí lo tenemos. Amigos,